Buen día amigos televidentes de todo el país Aquí arranca Pasando Revista en este jueves Jueves 7 de noviembre, dos, de diciembre 7 de diciembre 2023 Son las 6.36 minutos 6.36 minutos repito de este jueves 7 de diciembre 2023 Esto es Pasando Revista por Luna TV Canal 53. Si petañeo mucho, no se asusten que no es seña a nadie. ¿Sí? Porque el petañeo es una seña, se usa como una seña en este país, para, para muchas cosas. Eh, me puse a sordar, a trabajar, porque esto no da, hay que trabajar. Me puse ahí a sordar unas puertas que estoy haciendo para una propiedad y la soldadura, por mucho que me tapé, el vapor me dio porque no había, parece, mucha ventilación. Así es que Betemí arregla eso rápidamente. Sí, porque mi trabajo en Betemí industrial allá. Es que yo hago todo. <laughs> Hay que buscarse. El petañeo, si usted no lo sabe, Mello, si usted no lo sabe. Es un lenguaje en este país. Si te pico un ojo, si te pico el izquierdo, y tiene múltiples significados. Si yo le hago así a una mujer que le estoy diciendo que está buena y me interesa, o oh, no, tú debes haber pestañado mucho con esas 300 que tú dices que tienen lista, ¿Eh? <laughs> y. Si estamos hablando en un grupo y yo le hago a uno así es eh, que se esté tranquilo, que, que no me ripote. ¿Tú ves? Eh, también, si estoy hablando con una gente eh, frente a otra y le hago a uno así es eh, que me haga el dúo. El petañeo también es señal de que eso no es verdad. Igual que esa seña. Cuando se hace esa seña, es que no le crea a ese. Oye este, qué mentira está metiendo, cuento, aguajero, una gente que está diciendo que tiene mucho muchos, eh, dinero, muchas propiedades, y, y hay uno que en el grupo hace es así, está diciendo que eso es mentira, que ese es un allantoso. El lenguaje de las señas, que es diferente al lenguaje de la señas de los sordomudos, no lo confunda, ese es un lenguaje institucional para el sordomudo, que se estudia. No, no, hay un lenguaje popular de señas que es diferente al de las señas de los sordomudos. Pero ese no es el tema, vamos a lo que vinimos. Vámonos con la primera plana de los diarios de circulación nacional. Ahí está el día, el día, el rotativo el día, el gratito el día para este jueves 7 de diciembre de 2023 son las 6.39 minutos 6.39 minutos repito de este jueves 7 de diciembre esto es pasando revista por luna tv canal 53 solo nosotros con el flujo informativo más dinámico más amplio a esta hora de la mañana ahí está la primera plana del periódico el día el gratuito China considera como prioridad el cese del fuego en Palestina, titular de primera plana del día. El deportivo de primera plana del día, Juan Soto. Los padres lo enviaron a los Yankees de Nueva York. Allá metió un palo de una vez que llegó. O sea, es un hombre, es Juan Soto. Igual a 300 millones de, pesos, de dólares. <laughs> El presidente en tiempos difíciles sale favorecido. Ustedes saben que el día tiene entrevistando a los candidatos. Hoy le tocó al presidente Luis Abinader y el día titula eh, Presidente en tiempos difíciles sale favorecido. El tránsito en el distrito nacional es de supervivencia. Se registran nuevos casos de cólera, del cólera. El sueldo 13 dinamizará actividad comercial. Son titulares de primera plana del periódico El Día. En el almuerzo del grupo Corripio, atención al VIH-Sida. Está hablando la representante en el país de la ONU-Sida. Titular principal de la portada del día para este jueves 7 de diciembre 2023, siendo las 6:41 minutos de la mañana. Junta Central Electoral habla el periodo campaña electoral para municipales. El proselitismo podrá desarrollarse por los partidos hasta el mediodía del jueves 15 de febrero del 2024. Se abrió oficialmente, porque en campaña estamos desde el, desde, desde el otro día que Luis se juramentó. Estamos en campaña. <laughs> Vitico y Ulises hace años que andan en campaña. Pero ahora es oficialmente, oficialmente. Eso hay una diferencia que se la voy a explicar más adelante. Vamos entonces con el diario libre, el diario libre. Ahí está el diario libre. Ahí está el gratuito. Diario Libre para este jueves 7 de diciembre son las 6.42 minutos. Juan Soto con un pie en los Yankees de Nueva York. Eso está atrasado. No está con un pie, está con los dos. Ya está, ya. Lo cambiaron. A tumpar lo metió ya y tiene el uniforme de los Yankees. E incluso esa fotografía ahí de primera plana. ¿Es con el uniforme de los Yankees de Nueva York? ¿O no? Prima, eh, medio. Eh? Eh, entonces, no, un pie que tiene, tiene los dos allá, pero está bien. Ese es el titular. Aumenta el costo de las viviendas en Santo Domingo. Varios incidentes en sesión del Consejo Nacional de la Magistratura. Rocha enfrentaría 60 años de prisión. Ese es Manuel Rocha el es presidente de la Barrigol, pueblo viejo, eh, que fue apresado y sometido en Estados Unidos por espiar para Cuba. Alta inversión y buenos resultados en pruebas PISA. Y por último, oposición pide que se devuelva al Poder Ejecutivo el contrato de Aerodón. Legisladores llaman a una licitación abierta, cuestionan prisa en que se conoce proyecto, Senado lo enviará a comisión el martes. Ahí están los titulares, qué oferta para el día de hoy. No, me faltó uno, la foto que está ahí. Arranca la campaña para las municipales. Usted se podría preguntar, ¿esto es su guardia en la junta qué es eso? No, no. Es que ahí en esa sesión en esa se presentó el cuerpo de la policía militar electoral que va a trabajar en las elecciones del 2024. La Junta lo presentó. Al presentarlo, ahí está el ministro de Defensa, el, el teniente general Carlos Díaz Morfa. Ahí está. Y entonces ahí está el comandante el general que va a comandar. La policía militar electoral. Entonces, por eso usted ve todos esos guardias ahí. Y usted está viendo guardias en la mesa principal con la directiva de la Junta Central Electoral. Entre ellos, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, ministro de Defensa. Arranca la campaña para las municipales. Con ese último titular, entonces, paso al rotativo hoy. El hoy para este jueves 7 de diciembre no me apareció mi computador hoy, pero está cogido. Soto cerca pasar a, a los Yankees de Nueva York es prácticamente un hecho su llegada. Eh, eh, ya llegó, ¿qué pasa? El gobierno ya ha entregado mmm, 11,589 millones del sueldo número 13 o regalía Pascual. La inflación disminuyó en noviembre ubicándose en el rango meta del Banco Central. Titulares, titulares del periódico hoy para este jueves 7 de diciembre son las 6:46 minutos de la mañana. Tribunal Constitucional de Perú deja en libertad al ex presidente Alberto Fujimori. El 80% de los clientes del BHD utiliza canales digitales para sus transacciones. No importa que sea el BHD, un banco, está en primera plana del hoy. Y nosotros ofertamos todos los titulares de primera plana. No obviamos, no obviamos, no obviamos. Ahí está el anuncio también. Entonces, inauguran... Nuevo Puente, GOV, en el Distrito Nacional, en Santo Domingo Norte. Eh, el gobierno celebra Consejo de Gobierno número 35. Lluvias moderadas, con, eh, con tronadas en regiones. Es el pronóstico que publica cada día el rotativo hoy. Me voy ahora entonces... Dice ahí que Mayelin Acosta del periódico Hoy recibe premios Periodismo Turístico. Titular de primera plana con una foto de May Mayelin Acosta. Ahí está Mayelin. Principal titular del periódico Hoy para este jueves 7 de diciembre. 6.47 minutos de la mañana. Titular principal de la portada del hoy. La Junta Central Electoral abre periodo de campaña electoral para cargos municipales. Dice que la Junta Central Electoral dejó ayer iniciada de manera oficial la campaña electoral para los comicios municipales pautado para el tercer domingo de febrero de 2024. La campaña será en particular para los candidatos de los niveles alcaldía, regiduría, direcciones municipales y vocalía y e direcciones distritales, no municipales, porque las direcciones están en los distritos, no en los municipios. ¿Entendiste, titulador del hoy? Participarán organizaciones políticas reconocidas, alianzas, coaliciones. Y movimientos de apoyo ciudadano. No sé qué es eso de movimiento de apoyo ciudadano. Eso no existe en materia electoral. Existen eh, movimientos municipales y provinciales. Vámonos con el listín diario. Vamos a pasar ahora al listín diario. Vámonos con el listín diario. Ahí está el listín diario. Los viajes ilegales. Chiapa, ni, se, ni seca el llanto ni César Dolor. Jueves 7 de diciembre, son las 6.49 minutos, estamos ofertando los titulares de la primera plana de los diarios de circulación nacional. Les recuerdo que esto es Pasando Revista Luna TV Canal 53, Pasando Revista Lunes a Viernes, Pasando Revista 6.38 de la mañana. Pasando revista, producción Bemar Televisión. Pasando revista la primera plana de la mañana. Continúo con los titulares del listín, el decano, los aeropuertos del Estado. Es el titular del editorial del listín diario para este jueves 7 de diciembre. El gobierno dice que cumplió con presupuesto 2023. Me Debiera decir ahí, excepto en educación, le quedan, oye, miles de millones sin ejecutar a, a educación a días de cumplirse el presupuesto. 31 de diciembre, listo el presupuesto del 23. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Furcar enumera pasos que ayudaron a mejorar puntajes en las pruebas PISA. Otra universidad apoya dar clases virtuales de noche. Esa es la Universidad Católica Nordestana, que está planteando que sí. Una propuesta del listín diario. El listín diario coge campaña y no cesa. Cogió con eh, la, 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 ¿cómo es? La, la qué sé yo, qué inteligencia artificial. Eh, eh, la inteligencia artificial, ahí, 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 ahí. Y salud pública y el gobierno, tú buscas un seminario. De, de, de. Ahora está con esa campaña que se quite el horario de la noche en las universidades y que se dé virtual. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero dejémoslo ahí. Vámonos con el Caribe. Son las 6.51. El Caribe a las 6.51. Ahí está. El Caribe, el que más titulares trae en primera plana. Educa vea alentadores resultados de PISA. El presidente de Comisión de Educación de Cámara de Diputados destaca el rol que jugó el exministro Fulcal. <laughs> Agencia francesa apoya proyectos del Plan Sierra. Recuerdo que el Plan Sierra está en San José de las Matas. El Consejo Nacional de la Magistratura concluye hoy entrevista para el Tribunal Constitucional. El gobierno discute gastos para el cierre de año. Junta Central Electoral abre campaña para comicios municipales. Ahí hay una foto del presidente de la Junta Central Electoral con el ministro de Defensa. Luego de emitir la proclama... Del proceso electoral eh, que culmina con las elecciones municipales del 2024, la Junta Central Electoral inició el programa de capacitación de la Policía Militar Electoral en un acto eh, celebrado eh, por el presidente del organismo, es decir, de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaque Lira, Liranzo. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. El director de la policía, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta. Y el jefe de la, eh, de la policía electoral, Mayor General Juan David eh, Martínez. Ahí están. Ahí están. Después de la proclama, entonces se inició la capacitación por parte de la Junta de la Policía Militar Electoral. Por eso usted ve todos esos guardias en la Junta. Esa foto se parece al 78, cuando los guardias ocuparon la Junta. Pero ahora no es para eso, para ayudar al proceso democrático. Porque en ese Ministerio de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, que es el jefe inmediato. De todos los cuerpos castrenses del país. Por encima de nada más está el presidente, que es el comandante en jefe. Hay un demócrata probado. Un demócrata probado. Y un hombre con condiciones y capacidad política también. Un ¿eh? de político, se sabe de política. Carlos Luciano Díaz Morfa. <laughs> Como le decían, a Díaz Morfa en el círculo íntimo. De Hipólito Mejía, te lo digo ahorita. Titular principal del Caribe, Banco Central informa: inflación, se coloca en la meta establecida. El índice de precios al consumidor registró una variación mensual de 0.14% en noviembre, con lo que la inflación interanual disminuyó a 4. ¿Y dónde? Vaya a ver si eso se ejecutó en los supermercados. Vámonos con el invitado de hoy, el invitado de hoy. La primera plana del peruano. Ahí está. Delimitan alcance del tráfico de influencia. Liberaron a Alberto Fujimori. Se acató la disposición del Tribunal Constitucional y el expresidente abandonó penal. Corte de Derechos Humanos pidió no ejecutar medidas. Pero no está por encima del Tribunal Constitucional. Ahí está. Uh, Ejecutivo autoriza pago del aguinaldo por Navidad. Un plato por valor mundial, ceviche. El ceviche, vealo ahí, que es peruano el ceviche. Fue declarado patrimonio de la humanidad por la, por la UNESCO. El ceviche que peruano, olvídese de eso. Asegura Presidenta de la República Dina Baluarte, Estado apuesta por industrialización y avance tecnológico. Objetivo se persigue mediante un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado y la sociedad. La mandataria llama a la paz y unidad a fin de atraer más inversiones. Es el principal del peruano, que es el periódico. Invitado en el día de hoy. El peruano se identifica en Perú como el diario oficial del bicentenario. 6:56 minutos. Ahora vamos a repasar el titular principal que tienen los diarios con los cuales hemos trabajado hasta ahora. Ahí está el día. El principal titular del día, siendo las 6:56. Junta Central Electoral abre periodo campaña electoral para municipales. Titular principal de Diario Libre para este jueves 7 de diciembre. Oposición pide que se devuelva al Poder Ejecutivo el contrato de Aerodón. Principal titular del rotativo hoy. Para este jueves 7 de diciembre, siendo las 6.57 minutos de la mañana, la Junta Central Electoral abre el periodo de campaña electoral para cargos municipales. Listín Diario, su principal titular, otra universidad apoya a dar clases virtuales de noche. Y el Caribe. El titular principal del Caribe. Banco Central informa inflación se coloca en la meta establecida. Y el peruano que es el invitado estado apuesta por industrialización y avance tecnológico. Ahí estuvieron los titulares todos de los diarios de circulación nacional. Nadie como nosotros. El que oye a pasando revista un chin se informa de inmediato del acontecer noticioso. Ahí están todos los periódicos, todos los titulares de los periódicos. Y un invitado internacional cada día para ver qué está pasando. El puertorriqueño el lunes, eh, uno de Guatemala, uno de México. Ahí. uno de Argentina, uno de Perú. Vamos a variar un día de esto. Vamos a traer uno de Paraguay, de Uruguay, y así sucesivamente. Sí, para variar la cosa. Del Salvador es difícil, pero todos son a favor de Bukele. De Venezuela es difícil, no hay... Eh, el que habla mal ahí de, de Maduro lo saca. ¿Eh? No eh, ahí no hay, democracia. no hay democracia. está inventado el, eh, eh, un lío ahora con, con Guyana para usar el nacionalismo eh, de Venezuela. Ahí hay petróleo, gas, minería. De los pocos países que yo he oído, si usted me corrige a mí, de América Latina y el Caribe, que tiene minas, oiga bien, de oro, plata, ¿y usted sabe de qué? Diamante. El Esequibo, que es una región entre Guyana y Venezuela que tiene 200 años en disputa entre Guyana y Venezuela, porque cuando se creó la Capitanía Española, eso era territorio de Venezuela, digo, de lo que era la colonia española, pero entonces después vino la independencia de, de Venezuela y vinieron entonces los franceses. Y le compraron los derechos a los franceses y se metían en la guyana. Y entonces trajeron un inglés, como dicen ellos, como lo hacen, como lo hacen, y vino y midió y metió un pedazo que era de la capitanía española para la colonia inglesa. Entonces vino, vinieron los ingleses y dieron la independencia a guyana. Y firmaron que eso era de Venezuela. Pero vino Guyana y dijo que no, que era de ellos. Y ahí hay un lío. Pero eso estaba tranquilo hasta que hace 10 años se descubrieron yacimientos petroleros, gas, que eso no tiene madre. Pero en Guyana en el año pasado creció mil por mil el Producto Bruto Interno. No encuentran qué hacer con el dinero. Pues Guyana apenas es 800 mil habitantes tiene ese país. No, pero es un momentito. Un momentito, un momentito, no. Solamente les exequivo que la franja en disputa entre Venezuela y Guyana tiene 169 mil kilómetros cuadrados. No, no, busca, no, porque no es solo, es que exequivo es de ellos. Es una nación inmensa, despoblada. Entonces ahora un referéndum y vino el referéndum y le dijo a, al gobierno de Maduro, eso es de nosotros, eh, eh, el referéndum de, eh, crea una provincia, el Esequibo, gu, eh, no, eh, como es? Guyana Esequiva, crea, dale pasaporte y nacionalidad a los que habitan ahí, ¿entiendes? ¿entiendes? ¿Eh? 214 mil, tiene entero, <laughs> eh. viven ahí en el Esequibo, que son tres regiones de Guyana, viven 90 mil de los 800 mil habitantes que tienen. Y ahora, eso, eso es una maniobra propia de la dictadura, que cogen casos, casos nacionalistas para fortalecerse. Eso no es nuevo. ¿Qué hicieron la dictadura argentina cuando estaban en declive? Que programaron la invasión para rescatar la Malvinas. Y yo quiero que usted vea los mítines, yo quiero que usted vea los mítines que se hicieron presididos por los dictadores militares en la Plaza de Mayo. Solo Perón llenaba esa plaza. Y los militares cuando ocuparon, porque el febo nacionalista se pone por encima de todo. Briones, que era general, eh, un discurso y un tipo que sabía hablar también. Eh, eh. En el 37, que hizo Trujillo, el chapeo haitiano hizo así, oh, ah, así. Vámonos con el momento deportivo, el momento deportivo aquí en Pasando Revista para este jueves 7 de diciembre. Son las 7:4 minutos. ¡Vámonos! El momento deportivo. Juan Soto pasa a los Yankees de Nueva York. Moca Fútbol Club jugará en la Copa de Campeones tras lograr inédita clasificación. Marcel Osuna y David Ortiz reciben el premio Juan Marichal. Lerker con Lebron y Bup con Glanis pasan a semifinales de la Copa. De la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Magni López es el nuevo manager de los toros, sustituye a Lino Rivera. Ese el lino. Es el presidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales besó a otra jugadora según reporte del comité disciplinario de la FIFA. Ahí están los resultados del día. De ayer, del día de ayer. Ahí están. Je, je. Los Leones perdieron del Licey 8 a 0. Mientras que los gigantes perdieron de las águilas dos carreras por cuatro. Las águilas ganaron 4 a 2 a los gigantes del Cibao. Y el Licey le ganó al, a los Leones del Escogido 8 a 0. ¿Y las águilas dónde están? ¿Dónde están las águilas? Todavía están. ¿Todavía están? están no las salvan ni chechere a las águilas. No tienen tiempo ya. No tienen tiempo. Pues eso es un problema de posibilidades. ¿Cuántos juegos quedan y cuántos tienen que ganar? Así de simple. Para las águilas quedar, tienen que ganar todos los juegos que faltan. Y, 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 y los que están adelante perderlo todo también. Y eso parece imposible. Aunque en el béisbol nada es imposible. Porque la pelota es redonda y viene en caja cuadrada. Dice un, un viejo proverbio beisbolístico para decir la sorpresa que puede haber en el desarrollo del juego de la pelota. Siendo las 7, 6 minutos. No, Juan Soto. Espérate, espérate. Momento deportivo. Aquí es. Oh, Juan Soto. Ese es el pelotero del momento, ¿no? Sí. Ese o es el pelotero dominicano del momento. Ese es el Sammy Sosa del momento. El David Ortiz del momento. ¿Eh? ¿Eh? Sí. <laughs> ¿Cómo el otro del Salón de la Fama? El Vladimir Guerrero del momento. El Manny Ramírez del momento. Ese o tuvo su momento, Manny Ramírez. ¿Para bien. que se puso de loco viejo ahí? ¿Todo eh, 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 oye, si Manny Ramírez... Y yo no sé de eso. No sé de ver, yo no sé. Ni privo en cronista. Yo lo que yo lo oigo, y Veo la prensa. Si Manny Ramírez no se pone de loco y le descubren los esteroides eso tuviera en la lista para el Salón de la Fama tuviera ya, eh, tuviera ya dice el medio en el Salón de la Fama que sabe más de béisbol que yo tuviera ya los números indican que iba para el Salón de la Fama pero metió la pata con los esteroides así es pero Juan Soto para los Yankees de Nueva York le queda un año para ser agente libre. Un año le queda. Agente libre, Juan Soto. 300 millones de contrato. Usted verá si los Yankees no logran hacer un contrato, eh, pero es un contrato largo, 5, 7 años. Pero tres, sobre 300 millones a ese. Eh, más de 300. 440 un equipo. Eso es 500 millones entonces. Eso es mucho dinero, mucho dinero. Aquí, en Colombia, en África y en Estados Unidos. Eso es mucho dinero. No importa lo que le quiten. Le quedan sus 300 millones. Impuestos federales, eh, la, la, la... El sindicato de peloteros, eh, lo, 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 los agentes, eh, eh, el impuesto federal, todo que lo cojan. Un contrato de 500 quedan sobre 300 millones. Y 300 millones es demasiado dinero. Siete, nueve minutos. Ahora sí. Vamos a la pausa.